sabes que los chinos, no lo pegan. Tuvimos un meeting antes del juego, compramos, trabajar con los pitchers, preparamos, ejecutar lo que tenemos que hacer y jugar uno por uno, tratar de poner cadena y resultamos bien resultados. Quizás algo sea para Pío Deportes, un turno complicado en el cuarto inning, ahora en segunda y tercera, no se ha podido producir. Ya para la parte final del partido, esta oportunidad que se te presenta en la parte más grande. No, mi intención fue este juego, es un turno que fui un poco que no había aquí. Eso sí me escuché, que quizá no le escuché claro, pero el juego continuó y solo me puse en mente que quizá vaya a tener otra mejor oportunidad que eso. Saludos Francisco, Adán Soriano de Mezcla Deportiva. Bien lo apuntaron mi colega Misael, no tuviste un buen turno en el cuarto inning. Sin embargo, el Licey venía de tres derrotas consecutivas y bien eso tuviste que había un mil. ¿Cuál fue la mentalidad de ustedes antes de salir del partido ante un rival tan complicado en este round robin como las Estrellas Orientales? Bueno, como te dije, la mentalidad de nosotros fue jugar inning por inning, ¿entiendes? Iba bateador por bateador, al final tener el resultado que hoy tenemos. Esa fue nuestra preparación hoy durante la práctica, ante el juego y tener el resultado. Francisco, David Terrero para Mañana Deportiva. Felicitarte por ese batazo para dejar en el terreno a las Estrellas. Hoy estuviste iniciando el partido, se notó una mejoría defensiva enorme. ¿Qué trabajaste previo al partido para que obtener buen resultado? Yendo a un picheo que no permitió básicamente libertades en este encuentro. Bueno, me entiendo, yo estoy trabajando siempre en mi defensa, pero es lo que usted siempre trabaja y a veces uno tiene que ofendar en la defensa, pero hoy estuve mejor y creo que el ánimo me ayuda a llevar el ánimo. Francisco, David Hernández del periódico El Nacional. Volviendo al turno final, ¿qué tanto peso tuvo ese turno quizás para decidir y para quitarse quizás un peso de encima y dándole la victoria al equipo? Bueno, si tú te notas la forma que yo juego, yo creo que yo no llevo peso, yo juego mi juego normal. Yo juego mi juego, yo sé el mismo que tengo que hacer. Ese turno no estaba dando mente nada, yo ni siquiera creo que sea la bulla. Yo voy a jugar mi juego, ese es mi juego. Francisco, Joan Polanco para Polanquito en los Deportes. Fuiste el héroe del partido hoy. Dijiste que antes del previo al partido de hoy hicieron una reunión. ¿Nos puedes contar, o sea, quién tuvo ahí, vamos a decir, la voz cantante en la reunión para decirle la importancia que tenía la victoria el día de hoy? Bueno, nosotros mismos tuvimos un meeting ahí, capitán, me dio unas palabras de motivación y eso fue algo que nos levantó el ánimo y salimos afuera. Felicidades, Francisco, a ver caído Pincel Digital. Francisco, el abridor, Nico, ¿con qué pitcher se sintió? ¿Estuvieron trabajando más durante el encuentro? ¿Y si el plan era ir un poquito largo o solamente varias entradas? Bueno, como él me entiende, él es un tipo que ataca a los bateadores con su buen core y su buen cambio. Y lo usamos todo, ¿entiendes? Usamos todo ese picheo y al final le dio el resultado. Creo que nos tuvimos una buena preparación. Gracias, Francisco. Felicidades. Gracias.